Bueno, la práctica es que no faltan semáforos en el municipio. Todos los que se han instalado están funcionando. Se hace mantenimiento diario de los equipos que presentan algún tipo de problema y se hace reparación en el sitio normalmente. Ahí tenemos dos casos de dos semáforos que fueron golpeados por camiones de una manera imprudente, además, y están en reparación, que digamos que el resto del cuerpo semafórico está operando, falta solamente el que está en la parte baja, en dos puntos. De resto, todos están funcionando y creemos que en el transcurso de este mes nos entreguen los semáforos ya reparados. ¿Cómo avanza la señalización? Bien, hemos tenido, obviamente, en el mes de enero, en diciembre, tuvimos que parar por las fiestas, pero vamos a retomar nuevamente el tema de señalización. Se han hecho en algunos puntos y vamos a continuar este proceso. Es un tema de no acabar. Avanzamos muchísimo en los últimos dos meses en los temas de señalización vertical y vamos a continuar con ese proceso.